impalas son uno de los platillos favoritos de la mayoría de los depredadores en la sabana. Incluyendo guepardos, leones, hienas y otros. Incluso las aves rapaces cazan impalas bebés. Si te gusta la violencia y deseas ver algunas secuencias de caza impresionantes donde los impalas son asesinados o devorados vivos, they've got him. Estás en el lugar correcto, así que empecemos. Caza de chacales a impala. Algunos chacaletes pueden trabajar juntos para carroñear un cadáver o cazar presas más grandes como antílopes, gacelas y ganado, pero normalmente cazan solos o en parejas. Se sabe que han cazado presas más grandes como impalas adultos, como lo hace este chacal en el video. El impala en este video ya está herido, pero los dos chacales que intentan derribarlo tienen muchas dificultades para hacerlo. Los vemos aún trabajando en el animal después del atardecer, después de 6 horas de hostigamiento y ataques interminables, pero al final, el impala sigue en pie. Los chacales no son carroñeros tímidos, y si ven una oportunidad para cazar presas, especialmente impalas y gacelas, atacarán, y son bastante buenos en ello, como puedes ver en nuestro video. Dos chacales derriban un impala en el Masai Mara de Kenia. Les llevó 3 intentos y más de 10 minutos, pero cuando los espectadores regresaron más tarde, las crías se habían unido a ellos para la cena. Águila atrapa impala. Parece que un águila marcial ha matado a un impala en este video. El águila está posada en un árbol, parada sobre el impala con sus garras fuertemente aferradas al animal, pensando dónde morder primero. Otra águila se ve de pie sobre su presa, otro impala. Es surrealista imaginar que las aves rapaces pueden derribar y matar a tales animales. Un joven águila marcial vio a este bebé impala escondido y se lanzó para matarlo. Se puede ver a una enorme águila marcial de pie sobre un bebé impala en este video. Visto de esta manera, el águila es impresionante y da miedo. Pitón Pinco S. Impala. El impala en este video todavía está muy vivo. Incluso intenta escapar una última vez, pero el gran constrictor se aferra con fuerza y no lo permite. Pronto, el animal dejará de respirar y morirá antes de que la serpiente lo trague entero, de cabeza. Este increíble video muestra una pitón africana, una de las especies de serpientes más grandes del planeta, tragando lentamente a un impala entero. El video muestra la cabeza de la serpiente deslizándose lentamente sobre el cuerpo del impala, mientras la serpiente parece estirarse mágicamente apenas lo suficiente para tragar a la criatura entera. Es un regalo para estas personas toparse con una pitón en medio de la ingestión de un impala. Pueden ver todo el proceso sucediendo en vivo, justo frente a ellos, mientras la pitón se desliza lentamente sobre todo el cuerpo del impala, tragándolo en segundos. Una de las personas incluso acaricia a la serpiente mientras está comiendo. Leopardo Finquinto S. Impala. En este video, un impala asustado corre directamente hacia unos leopardos en apareamiento y es fácilmente atrapado por el leopardo macho, que se lleva la presa a un árbol sin perder un segundo. Ahora, el mayor dilema del leopardo macho es si comer o volver al saco con la hembra para tener un poco, ya sabes, diversión. Los entusiastas de la vida silvestre esperaron varias horas mientras una manada de impalas se dirigía hacia un árbol donde una leopardo hembra descansaba. Uno de los presentes recordó pensar que no había forma de que el gran felino saltara del árbol, pero lo hizo, y resultó ser una de las observaciones más asombrosas que jamás había presenciado. Los entusiastas de la vida silvestre vieron a un leopardo parado debajo de un árbol. Decidieron esperar unos minutos antes de irse, para darles a otros la oportunidad de ver al gran felino. Uno de los espectadores vio al leopardo entrar en modo de acecho y arrastrarse lentamente hacia el inesperado impala que estaba a pocos metros de distancia. El leopardo esperó pacientemente hasta que la manada se acercó para hacer su movimiento. Cuando los machos de impala comenzaron un combate de astas, el leopardo atacó y atrapó a un impala totalmente desprevenido. ¿Qué experiencia debe haber sido para los observadores que estaban allí? Cocodrilo UPOS. Impala. Después de 2 intentos fallidos, el cocodrilo en este video finalmente logra atrapar a un impala sediento y arrastra al animal hacia el agua en contra de su voluntad para aplastarlo. Un cocodrilo grande se aferró a la parte trasera de un impala desafortunado y los espectadores observaron cómo el valiente antílope intentaba en vano escapar. Estos perros salvajes han hecho una matanza, pero también cometieron el error de tener un picnic en la playa. Así que cuando un enorme cocodrilo sale del agua y arruina su picnic, corren en todas direcciones,
y el cocodrilo puede disfrutar del picnic por su cuenta. León Pinto S. Impala. Es evidente que los leones machos son feroces y extremadamente poderosos, y su presencia en cualquier parte del arbusto hace que muchos animales tiemblen de terror. Y ese fue el caso del pobre impala de nuestra miniatura, que fue literalmente destrozado por el felino. En este video, una manada de leones cruza el río Sabie para cazar impalas, y el gran macho león hace la captura, mientras los leones preparan la mesa del comedor para disfrutar de su cena. Es extremadamente raro ver a los leones trepar árboles de esta manera, especialmente a tres leones a la vez, pero supongo que estos tres estaban muriendo de hambre y nada iba a impedir que el trío espeluznante obtuviera su premio. Caza de guepardo a impala. Una madre guepardo con dos crías hambrientas para alimentar logra derribar a una hembra adulta de impala, pero no antes de romper las dos patas delanteras del impala en el proceso. Los entusiastas de la vida silvestre estaban viajando de un campamento a otro para pasar tres noches allí. Después de una mañana productiva, la tarde fue tranquila. En un viaje de regreso al campamento al final de la tarde, alguien en el coche vio algo que estaba parado en la hierba. Al principio pensó que era una leona, pero después de unos segundos se dio cuenta, con decepción, de que era solo un tronco, lo cual es común en esa área. Le dijo a su papá, que estaba conduciendo, que se detuviera, solo para asegurarse de que fuera lo que pensaba que era. Luego, una oreja se movió. Anunció esto a todos en el auto con emoción, e inmediatamente todos comenzaron a mirar y tratar de identificar lo que era. Alguien en el auto gritó que era un guepardo. El hombre, ahora mirando sobre una pequeña manada de impalas, también vio que era un guepardo, y luego se dio cuenta de que ni siquiera había notado la manada de impalas antes durante su trayecto. El guepardo estaba ocupado acechando la manada. Habían estado cerca muchas veces de presenciar una caza. Solo dos días antes, habían sido testigos de un leopardo persiguiendo a un impala a través de un camino frente a ellos, pero no logró atraparlo. ¿Podría ser la primera vez que verían una caza? Después de aproximadamente un minuto, un impala notó al guepardo y comenzó a correr. Desafortunadamente, el hombre no capturó muy bien la persecución, ya que estaba observando al guepardo y no a su cámara. Y cuando el guepardo atrapó al impala, estaba detrás de otros dos autos que se habían detenido, porque ellos también se habían detenido. Pero lo que vieron, incluso si el hombre no lo capturó bien, fue que el impala cayó en la carretera. No estaba seguro de si el guepardo lo habría atrapado si no hubiera caído. Solo podemos adivinar. Lo notable de esta caza fue que fue una caza inusual para un guepardo. Normalmente un guepardo derriba a su presa a gran velocidad y luego, con el animal en el suelo, le agarra la garganta para matarlo. Pero dado que el impala ya se había tropezado y se había levantado de nuevo, el guepardo no pudo usar la velocidad y tuvo que luchar para derribarlo. Fue más como un león matando a un búfalo que la forma de matar de un guepardo. Al final, por triste que haya sido verlo, el hombre estaba muy agradecido de haberlo visto con su papá. Ver una caza es siempre algo que deseas experimentar en tus safaris y ver la más rara de todas. Una caza de guepardo. No podría haber pedido algo mejor. El guepardo es el mamífero terrestre más rápido, pero no significa que deba usar toda su velocidad cada vez. Esta hembra de guepardo y un joven subadulto estaban en busca de una comida en una represa cerca de una puerta del puente, cuando los entusiastas de la vida silvestre se encontraban en la zona. Lograron capturar a esta increíble hembra de guepardo cazando, con el joven uniéndose para probar suerte. Perros salvajes PQS, impala. El impala es la presa preferida de muchos depredadores africanos. Es extremadamente rápido y no es fácil de capturar, pero una vez que un depredador pone sus patas en un impala, es casi seguro que será una presa segura. La parte difícil es atraparlo, y eso es exactamente lo que están haciendo estos perros salvajes en este video. Fue la primera vez que el entusiasta de la vida silvestre que filmaba este video vio a perros salvajes cazando y matando a un animal en persona. Se vio a un perro salvaje persiguiendo al impala en el agua, nadando tras él, tratando de forzarlo hacia la orilla, donde otros perros esperaban ansiosamente su llegada. No era para darle un recorrido por los alrededores. Babuino cazando impala. Cuando mamá intenta salvar a su cría de este hambriento babuino, el babuino se mantiene tranquilo y relajado y solo lanza algunos golpes a mamá para ahuyentarla. Debo admitir que la intervención de mamá no es la más impresionante. ¿Pero qué más podemos esperar de un impala indefenso? Los babuinos son agresivos y tienen colmillos de 4 pulgadas, por lo que incluso mamá podría ser asesinada por uno o dos babuinos. Durante la mayor parte del año, los babuinos son vegetarianos,
pero eso no les impide cazar impalas, como el babuino en este video. El babuino simplemente muerde al animal muerto ferozmente. Este cervatillo fue arrebatado de su madre por un babuino, y el babuino sostiene al cervatillo en una roca lo suficientemente alta como para protegerlo de la madre del cervatillo. El babuino se ve comiendo al cervatillo sin que nadie lo moleste. Un babuino solitario golpea el premio gordo cuando logra agarrar a un bebé impala y comerlo, sin que otros babuinos o depredadores molesten al primate. El babuino se tomó su tiempo disfrutando cada segundo de su comida. Hiena cazando impala. Las hienas son depredadores voraces y saben cómo cazar. Puedes ver a lo que me refiero en este video, cuando se ve a una hiena comiendo los órganos internos de su víctima mientras aún está viva. Se ve a una hiena hurgando en la parte trasera de un impala, mientras el impala simplemente se queda parado en estado de shock. Finalmente, cae al suelo cuando se vuelve demasiado débil para soportar la agresión, lo que significa que es el comienzo del fin para la pobre víctima. Buitres devorando un impala. Un gran buitre encuentra un cadáver de impala en la carretera y se lo come por completo, mientras otros dos buitres simplemente rondan sin intentar tomar un bocado. Se puede ver a un impala que fue atropellado por un automóvil, siendo devorado por algunos buitres en una zanja. Algunas aves carroñeras esperan su turno, mientras otras se lanzan implacablemente. Hipopótamo Pinto S. Impala. Los perros salvajes perseguían a un impala en un abrevadero cuando el impala saltó al agua arriesgándose a los cocodrilos en lugar de los perros. Desafortunadamente, fue atrapado por un sospechoso inusual, un hipopótamo masivo. Algo que ninguno de los guías esperaba o había visto antes. Los hipopótamos son generalmente herbívoros, vegetarianos, aunque a veces se les ha registrado carroñeando cadáveres cerca del agua y ocasionalmente atrapando y masticando a un animal que se acerca demasiado a ellos. Es extremadamente raro ver un espectáculo así. En este video, los observadores se encontraron con un hipopótamo devorando a un impala que había tomado de un cocodrilo. Otros hipopótamos también intentaban obtener una porción del pastel. También había un banco de bagres rodeando al hipopótamo, tratando de obtener algunos restos. Este hipopótamo se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, un montón de molestos perros salvajes esperan y salivan para devorar a este pobre antílope. Luego, por el otro lado, el hipopótamo tiene un antílope pequeño y frágil atrapado en un lodazal, con barro hasta las orejas. Los perros son tan molestos que el hipopótamo decide poner fin a todo el caos rompiendo el cuello del pobre antílope y simplemente lanzándolo a un lado. Es como si el hipopótamo supiera que el antílope era la causa de esta cacofonía, así que decidió matarlo para obtener paz y tranquilidad, y los perros terminaron obteniendo lo que querían. La vida es el gran igualador, tanto para los perros como para el hipopótamo, excepto que el antílope sale perdiendo. Caza de Komodo a un ciervo. Los dragones de Komodo son carnívoros, pero no se enfocan en animales específicos. Se alimentarán de jabalíes, búfalos y ciervos. Ocasionalmente se alimentarán de su propia especie, y la carroña también es bienvenida en su menú. Pero sea lo que sea en lo que se estén alimentando, generalmente está vivo y sufriendo mientras lo comen, tal como el ciervo en este video. Cuando estos dragones dieron un paseo por la playa y avistaron a un ciervo, era hora de disfrutar de un desayuno temprano. Y no necesitaron una invitación de nadie para comer esta comida. Simplemente lo agarraron y, bueno, el resto es evidente por sí mismo. Tigre cazando un ciervo manchado. Los tigres consumen una amplia variedad de presas, desde insectos hasta crías de elefante. Las presas de gran tamaño que pesan 45 libras o más, como los ciervos, representan una parte importante de su dieta. Un tigre ataca a un ciervo y no hay mucho que el ciervo pueda hacer para defenderse del gran felino. En este video se puede ver a un gran tigre utilizando el sigilo para acechar a un ciervo desprevenido. Se mueve lentamente y cuando siente que está lo suficientemente cerca, va a por la presa. Y es un asunto fácil. Oso cazando un alce. Este oso grizzly husmeaba alrededor de un espeso arbusto. Un momento después, se agachó. Los espectadores escucharon un grito agudo y el oso salió al otro lado con el alce en la boca. Dos osos se ven alimentándose de un joven alce al costado de la carretera. Probablemente mamá y su cachorro. Y el alce todavía está vivo, pero no lo estará por mucho tiempo. Mamá es enorme y poderosa, asegurándose de que el ternero no se mueva mientras ella y su cachorro se deleitan. Los osos pardos son todo lo contrario a los comedores quisquillosos clásicos. Cualquier organismo, ya sea que tenga un latido del corazón o un vasto sistema de raíces, es una presa justa para el oso pardo. Ser el omnívoro quintesencial tiene sus ventajas, y una que se destaca es su capacidad para extraer nutrientes
tanto de la carne como de la materia vegetal. Esto aumenta las posibilidades del oso pardo de encontrar comida adecuada donde sea que estén, porque no dependen necesariamente de la fauna local para sustentarse. Sí, pueden y van a cazar activamente, matar y consumir la carne de una amplia variedad de animales, como el oso en este video que está cazando un alce y arrebatándoselo en un pozo de agua, pero también pueden sobrevivir en la tierra de otras formas, menos emocionantes. Al amanecer, un hombre se detuvo, notando a un alce macho con algunas vacas en la parte superior derecha del prado que se muestra en la toma de apertura. El hombre se sobresaltó momentos después, cuando el alce macho corrió hacia el río Yellowstone, perseguido por un gran oso grizzly. El grizzly tuvo éxito en derribar al alce macho después de solo unos minutos, pero tuvo que trabajar un rato para poder redirigir a su presa hacia el lado opuesto del río y asegurarlo en la orilla este, a unos 100 metros río abajo, desde el extremo norte del Valle Hayden. Después de ver estos videos, no sé ustedes, pero he concluido que sin importar cuán difícil sea existir en el arbusto para cualquier animal, preferiría ser un león que un impala. ¿Por qué no nos dejas saber qué preferirías ser tú? ¿Cuál fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.